Hola, hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper, súper bien. Como pueden ver, me llegó la caja de Avon, unas compritas, así que, bueno, acá la tengo. Y no se lo pierdan, comencemos. Bueno, como podemos ver, aquí tengo la caja, es grande. Son unas compras. Aquí tenemos este cosito, que es muy muy bonito. Nosotros lo tenemos aquí en casa. Entonces es un portacepillos, vienen con cinco, como con cinco cavidades. Es muy muy bonito. Bueno, acá tenemos esta crema de Avon Care Milk. Este Milk no, Avon Care, de 1 litro, es de avena, es muy muy rico. Viene esta y por ahí me pidieron una cremita de coco, que es así. Para que lo vean, es de 75 gramos. Entonces, esto viene junto. Esta crema venía por la compra, o sea, venía gratis por la compra de 2 champús. Entonces, pues aquí se los muestro. Acá tengo uno y aquí tengo el otro. Entonces, son del mismo, son 2 champús. Podría ser champú o acondicionador y te regalaban esta crema de peinar. Me gusta más la de aguacate sola, la que es verde. Entonces acá tenemos esta cremita Tomorrow. Es de 90 ml. Es muy muy rica. Me pidieron dos. En la siguiente me llega. Bueno, acá tenemos el spray desodorante de pies, que es muy muy bueno. Es de Food Works. Bueno, es así. Este siempre me lo piden. Entonces pues yo logro así como que encargar, aunque sea uno o dos. Bueno, esta cremita venía por un set de 3 cosas. Entonces, el set es así. Entonces, este es el champú, que es de chocolate y castaña de Brasil. Bueno, es así, viene con su cremita y con su acondicionador, que es en este empaque. Este es de 300 ml. Y el champú es de 750 ml. Lo voy a poner por acá. Bueno, acá tenemos 2 termos aquí que me los pidieron. Sí, fue una compra. Bueno, son de mini. Y esta es la tapa. Son dos. Son para diferentes personas. Portacepillos estos. Venía con esta cosita ahorradora de crema. Por aquí tengo unos aretes de Avon. No los puedo destapar porque pues es para una persona. Son unas perlitas súper, súper bonitas que vienen en una botellita así súper bonita. Entonces ahí está para que lo miren. Por acá tenemos otros aretes. Voy a destapar. Estos son de mi hermana. La cajita es así, de color tren. Los aretes son súper, súper bonitos. Entonces aquí lo podemos ver. Son así, ahí para que lo vean. Ahí se los muestro, se los enseño. Por acá. Ahí. Y por acá. Son súper, súper bonitos. Y para las personas que tienen carita redonda, esto les afina muchísimo la cara. Están muy muy bonitos. Esos son para mi hermana y vienen en esta cajita. Lo otro que me llegó fue esta loción Avon Life. Es muy muy rica y su empaque también es espectacular. Es muy muy bonito. Es de 50 ml. Obviamente es una loción para señoras, pero es muy rica, o sea, no es hostigante. Sí, acá tenemos labiales. Muchos labiales. Entonces, este naranjita es efecto gloss. Es en el tono rojo. Ahí no sé si lo alcancen a ver. Es un rojo ahí, efecto gloss. No los puedo destapar porque es para personas. Es de pedido. Bueno, entonces, este es así. Este es mi labial rosa nude, es un labial cremoso, viene en este empaque así como rosa. Tenemos aquí vino clásico, es un labial cremoso, es como un moradito. Acá tenemos el tono rosa mate, es un color clarito, entonces es casi como la piel, pero con un subtono rosado. Y tenemos este que es como un uva. Viene así su empaque.
Entonces son estos labiales. También me pidieron este labial que es... Es... ¿Cómo les digo? ¿Cómo les interpreto? Es como un labial líquido, pero que no seca en mate. Tampoco es un gloss. Entonces... Es así. Y es el de tono rojo. Y este labial lo que tiene es que... Tiene bastante pigmento y también tiene brillitos. Entonces es... Es como un labial líquido, pero que no seca en mate. Y bueno, lo otro que me llegó fue esta pestañina negra. Entonces así, les voy a mostrar el cepillito. El cepillo es raro. Una vez les digo, el cepillo es raro, es como curveado. Sí, bueno, es así. Ahí para que lo aprecien mejor. Y deja las pestañas súper, súper naturales. Entonces, es bueno. Tocaría probarlo a ver si es a prueba de agua o no. Okay. Y me llegó este lápiz retráctil. Que es un lápiz, no es delineador. ¿Para qué les digo mentiras si eso no es así? Aquí dice delineador retráctil para ojos. Pero su fórmula es en lápiz. Y no pigmenta tanto como los delineadores, así que vienen en plumón. Entonces, pues, ahí les dejo la inquietud. Y, bueno, acá tenemos esta cajita que es una taza de vidrio, o sea, un vaso. Aquí lo podemos ver. Bueno, es así. Esto es para el día de las mamás. Entonces, está súper, súper bonito. Ahí para que lo vean, dice te quiero mamá. Entonces está muy muy bonito. El vaso está grande, o sea, para que lo miren con mi cara. El vaso es grande. Es como mi mano para que lo miren. Es grande, la verdad. Es altico. Es muy muy bonito como para hacer esos chocolates con malvaviscos. Con marshmallows. Nosotros acá en Colombia le decimos masmelos. Está muy bonito todo. Y eso ha sido todo por la caja. Me enviaron una muestrica de la nueva loción de 300 kilómetros nitrógeno. Ese es un paquete, ya la saqué para mi colección de fragancias muestricas. Entonces, espero que les haya gustado mucho este videito. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse en el botoncito abajo que dice suscribirse, que está por acá o por acá abajo. Les voy a dejar mis redes sociales. Me pueden seguir como en Instagram, @sergioliscano37, en Facebook. Les recuerdo que tengo una página en Facebook. Denle click en me gusta, síganme. Todo con Alejo en mayúscula y pegado. Y también tengo Twitter para cualquier inquietud. Cualquiera de las tres les respondo. Y mi Twitter es @sergioliscano6. Entonces, para que chequen por ahí mi Twitter. Y voy a mandar unos saluditos. Y le mando muchos saluditos a mi compañero Iván, a Luisa Lorelei por comentar, a Noemí por comentar también. También le mando saluditos a Juliet Rivera, también a Sol Montero, gracias por comentar. Y también le mando saluditos a Pilar Vidal y a Carla Velázquez. Entonces, coméntame en este videito para que seas saludado en el siguiente videito. Las quiero, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, chao.